Muy buenas. Hola, Antonio. Bienvenidos a todos. Parece esto la casa del terror. Está todo tan oscuro. Hola a todos. Ya podéis preguntar cuando queráis, ¿vale, familia? Preguntarme que los ratos que Odín me deje tranquilo, ¿qué está pasando ahora? Os iré contestando, familia. Dejadlo en la cajita si queréis, que sea más fácil de contestar. No se ve nada, ya. Estoy en medio de una calle en la cual no hay mucha luz. Soy yo. ¿Vale? Pero si justo donde tengo Odín suelto, hay poca luz. Preguntad lo que queráis, familia. Cualquier duda que tengáis, algo que pueda ayudaros. Pregunta, familia. Muy buenas a todos. Sí, lleva gente, perla de baño. Lleva gente, puedes contactar con mi correo electrónico, está dentro de las publicaciones, laisjaenesdelacala@gmail.com, y ahí te informaré, ¿vale? Preguntadme cositas, familia. Vale, en la cajita ya tengo una. Si tuvieras que quedarte con un solo suplemento para dormir, mujer con estrés, melatonina, sin duda. Es que si es con estrés, entonces meterías waganda, porque el estrés funciona muy bien, las waganda. Entonces contigo, por el estrés, probaría con las waganda. Y si no tuvieras estrés, probaría con la melatonina. El agua que yo consumo actualmente sí que es... lleva hidrógeno, ¿vale? Es alta en hidrógeno. Entonces se ha visto que eso hace una función antioxidante para los deportistas. Pero tampoco es la panacea, con lo cual, si puedes, sí, pero que tampoco sea un quebradero de cabeza para ti, ¿vale? ¿Recomiendas tomar vitamina D todos los días si no te da el sol? Sí. La vitamina D hay mucha deficiencia a nivel nacional, sobre todo en España, pero es que en la mayoría de países, pero aquí es bastante bestia la diferencia que hay, la deficiencia que hay, y sí que recomendaría el suplementar con vitamina D para, bueno, primero todo hacerte una analítica, si lo tienes deficiente, pues suplementar con seguridad, pero la gran mayoría de población, si me dijeran, ¿suplementarías o no suplementarías? En la gran mayoría suplementaría una dosis normal, 800.600 unidades internacionales, es una dosis normal, porque esa es la dosis que no va a ser tóxica y que le va a ir bien a la persona, y seguramente tenga una deficiencia de vitamina D, porque hablamos del 90%, 85-90% de la población española tiene deficiencia en vitamina D. Opinión suplementos de granero integral. Pues los suplementos, la verdad, son económicos y están bien. No tienen patentes brutales ni nada, pero por ejemplo un multivitamínico lo utilizo y está bastante bien, el de mujer también. Son formulaciones sencillas, sin patentes, sin muchas complicaciones, pero bien de precio, o sea que no está nada mal. No es un top, pero no está nada mal. Aquí los coches pasan volados. Tengo dudas de qué marca de cafeína de código Creapure usar. ¿Cafeína o creatina? Si yo Creapure es de creatina, no de cafeína, ¿eh? Supongo que ha hecho algo ahí de las tuyas el corrector. De creatina Creapure, es que realmente cualquiera, que sea sabor neutro, pero cualquiera, todas van a ser iguales, siempre que sea una marca fiable, ¿vale? No te vayas a marcas mejor que te vendan la creatina Creapure a 5 euros porque no es creíble, ¿vale? Pero cualquiera que sea Creapure te asegura la calidad máxima, o sea, no hay... ¿Cuántos gramos de pollo, por ejemplo, deberíamos comer por comida para llegar a 2 gramos por kilo? Mujer de 63 kilos... ¿cuántas comidas haces, por ejemplo? Para decirte la dosis, ¿vale? ¿O divina?
Ven, ven, Odín, ven. 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 Vale. Vale, que ya he botado este. Depende de las comidas que hagas. Depende de las comidas. Porque si quieres aportar esa cantidad, más o menos con unos 100 gramos por comida iría bien, pero ¿cuántas comidas haces? Es igual de efectivo un suplemento de Clash de huevo y uno de Whey Protein. Whey Protein está poquito por encima, pero es, en vez de un 100, un 90%. Es una diferencia muy pequeña. Mi prima sufre estreñimiento crónico, ni comiendo vegetales y demás. ¿Será problema de microbiota? A ver, los estreñimientos suelen darse debidos a disbiosis intestinales. Entonces, te podría decir que seguramente sí, pero tendría que analizar realmente si aporta suficiente fibra, si no aporta suficiente fibra, si se hidrata bien, si no se hidrata bien, y quitando la fibra y la hidratación, o sea, el agua que lleve a cabo el día, ahí ya te podría decir si es problema de microbiota o no. ¿Que hay una alteración de microbiota segura? Sí, pero que a lo mejor puede ser debida a que haya fácil solución, hidratación y un aporte mayor de fibra, o incluso un exceso de fibra también es problemático, ¿eh? Entonces tengamos en cuenta tanto el exceso como la falta, ¿vale? Déjame las preguntas a todo el mundo por aquí abajo, porfa. Vale, esta no sé a qué viene. Ana, especificame un poco la pregunta. Supongo que se te habrá quedado cortada. ¿Se puede ganar masa muscular entrenando en ayunas? Es más difícil. Si puede, se puede. En un cuerpo que sea respondedor, se puede. En una persona novata. En una persona de alto rendimiento, que lleva mucho tiempo entrenando, que ya es veterana, ganar masa muscular entrenando en ayunas, que no tienes ni proteína ni glucógeno, estás perdiendo como dos herramientas fundamentales, se hace complicado. Y las papers que hay de evidencia científica dicen que es más complicado así cuando se entrena con el estómago, al menos con proteína, ¿vale? ¿Qué es más complicado, perder grasa o ganar masa muscular? Depende del somatipo que tengas, somatotipo que tengas, porque puede ser que tengas un ectomorfo y te sea fácil perder grasa y muy difícil aumentar grasa, aumentar músculo, y un endomorfo que a lo mejor pueda ganar masa muscular le sea fácil, pero perder grasa le sea difícil. O sea, depende ahí del tipo de persona, del más o menos de si es mesomorfo, endomorfo o ectomorfo. Al consumir un multivitamínico, si o si necesitaríamos consumirlo con algo de grasas para que se absorban las vitaminas liposolubles, yo es lo que recomiendo, siempre tomarlo con el desayuno para asegurarse las liposolubles y luego las hidrosolubles, que son las otras, las que se absorben y no necesitan ese aporte de grasas, esa base liposomada, esa grasa, que se absorban. Entonces yo siempre lo meto normalmente en el desayuno. ¿Se puede hacer recaída adhesivo? Sí, Alejandra, y tanto. Si no se ha tratado bien, se puede hacer recaída o se puede habernos solucionado bien. Pero y tanto que se puede hacer recaída. Lo bueno es hacer bien la reintroducción de alimentos. Bien hacer el tratamiento de todo. La gente que llevo, no existe la recaída. Puedes hacer la introducción muy bien, valorando cómo va yendo la introducción, haciéndolo paulatinamente, introduciendo un alimento una vez, un alimento otro, y se va mirando de que no hayan estas recaídas, porque si no es el tratamiento de 4 o 6 meses a la mierda. Pero sí que puede existir y tanto. ¿Qué hace con suplemento omega 3 sea bueno? Interesantísimo. Que tenga un buen aporte de EPA y DHA. DHA por cápsula al menos tendría que ser 150 miligramos o 200 miligramos por cápsula. Y EPA tendría que ser al menos más de 350 miligramos, ¿vale? Luego, que no tengan hongos, que no tengan metales pesados en ese resto de aceite de pescado, porque normalmente lleva una parte de omega 3, pero lo otro es relleno de aceite de pescado. Que no lleve metales pesados y que no sea un pescado oxidado, ¿vale? Pero si no, al final tomamos una parte de omega 3 y la otra está oxidada, no ganamos mucho. Y luego, aparte, si lleva un sello IFOS, que es de la mejor calidad, pues perfecto, ¿vale? Padezco osteoporosis por la quimio recaída. ¿Qué suplemento podría tomar? Te diría que tomaras vitamina D, no sé si se me ha oído, vitamina D y calcio al menos, ¿vale? Pero siempre háblalo con tu médico, ¿vale? Que simplemente van a crear interferencia con ningún proceso de la quimio ni de la radio. ¿Dos PCR positivas al día 12 podría no ser contagiosa o podría serlo?
todo depende. Hay personas que a veces no se recuperan en 10 días y que necesitan más días y que aún así pueden ser contagiosos, o sea que depende. La mayoría diría que no, pero hay casos puntuales que sí. Citrato de magnesio, ¿cuándo tomar? Hipotiroidismo y cansancio. Gracias, crack. Vale, citrato de magnesio podrías tomar en ayunas o antes de acostarte. Si es sobre todo por cansancio y no por tanto la calidad del sueño, pues tomarlo en ayunas sería una buena opción, pero no habría interferencia con la comida, ¿vale? Y tanto que lo es. A ver, indica no sé a qué se referirá. Yo no lo sigo actualmente, no lo sé a qué se referirá, pero te puedo decir que la formación que tengo yo como nutricionista, que su formación, si no me equivoco, en nutrición, no sé si tiene algo arreglado, no lo sé, no lo sé a día de hoy, que diga algo por no sé en qué se basará, me parece un poco de risa criticar una legumbre que tiene muchísimos beneficios y se puede retirar en momentos puntuales, pero en la mayoría de la población es una legumbre económica, buen aporte de proteína y tiene muchos beneficios. Entonces, a lo mejor lo criticaría cuando hayas criticado el gluten o hayas criticado la lactosa, pero criticarlo directamente a una legumbre me parece un poco sin sentido. No sé en qué se basará, si tiene algún systematic review, metaanálisis o alguna formación en la cual se haya formado y reglada y lo pueda decir, pero me parece un poco sin sentido, la verdad. Lo dice por el tema de digestión. Pues más indigesto es la lactosa o el gluten que la legumbre. Es que la legumbre lo criticaría lo último. O el alcohol. No sé. En fin. ¿Cuántas latas recomiendas consumir a la semana? Por tema de sustancias cancerígenas. A ver, por sustancias cancerígenas realmente las latas es más bien el tema de los metales pesados que tengan los pescados. Entonces, todo depende. Una persona sana te podría decir que consumías a lo mejor 3 o 4 enlatados. Pero una persona con patología, a lo mejor te diría que los evites. Tenemos que ver el caso. Para entrenar en ayunas, mejor citrulina o betalanina. Dos tops. A lo mejor me inclinaría por la citrulina. Pero son dos tops. Pero ya que no tienes alimento y la vasodilatación va a ser peor, pues a lo mejor meter eso te ayudará. Entonces, para facilitar la ganancia de masa muscular, ¿se recomienda comer pre o post? Las dos comidas más importantes para ganar la ganancia de masa muscular son esas dos, la pre y la post. Principalmente la post, pero el pre funciona porque si no, no vas a tener un buen rendimiento deportivo. Con lo cual, te necesitarás recuperar con un buen post-entreno, pero necesitarás entrenar bien con un buen pre. Con Jack tengo varios posts de ello y la verdad que me gusta, sin excederse. ¿Por qué? Porque es una fibra... Y como exceso de fibra puede dar problemas intestinales cuando nos pasamos de cantidad de fibras, como te puedes pasar con el salvado de avena. Pero es algo hipocalórico, muy poco calórico, que sacia y tiene sus beneficios, puede ser interesante. Esto ya lo hemos contestado antes. ¿Cómo eliminar un exceso de consumo de proteínas? Si te refieres a el tema hepático, algún depurador hepático como cardomariano, ácido alfa lipoico y clorela, pero con barrera rota, son quelantes de tóxicos. Ya me dirás qué proteína has comido, o sea, qué proteína has consumido que tiene los tóxicos realmente. Dejar todas las preguntas en la cajita, ¿vale? Pues que pase la evidencia, porque a día de hoy una legumbre que rompa la microbiota, a menos que tengas algún problema de salud, no hay evidencia científica que lo diga. Y mira que este tema lo busqué hace tiempo y no hay ningún meta-análisis systematic review. A ver qué estudio ha subido o qué estudio puede argumentar esto o si lo dice por experiencia. Porque sinceramente llevo mucho más tiempo en la clínica trabajando y ya sabéis que me he formado en el doctorado en ciencia activa, física y deporte, los másters, el posgrado y todo. Y yo no he leído nada así, o sea que no sé en qué se basará. Pero bueno, si tenéis el paper, pasármelo, que a ver si es un paper decente y no es un paper un poco así revista cutre. Pero bueno. ¿Qué opino de la penicilina para la pérdida de grasa? Gracias, gracias Ana. A ver, la penicilina activa las vías, sobre todo adreno. Me saldrá. De las catecolaminérgicas, que son las estimulantes, ¿vale? Y tiene mucha evidencia para la pérdida de grasa. Sí, es verdad que para personas que no toleran el estimulante les puede sentar mal, pero es un estimulante y un quemador que tiene mucha evidencia para pérdida de grasa y para disminución de triglicéridos en sangre. Aunque prefiero la cafeína, ¿vale?
Vale, dosis y cómo tomarás guaganda para las tres. Pues realmente se recomiendan dosis de un gramo, ¿vale? De 500 a un gramo, con mucho 500 miligramos a un gramo, y tomarlas en ayunas si es para estrés, porque en ayunas es cuando hay mayor pico de estrés y de cortisol. O sea que en el momento que hay más pico, tomarlo ahí, los 500 miligramos a un gramo es la mejor forma. Y patente KSM66 si queréis buscar una buena calidad. El aceite de prímula, pues no lo conozco, lo buscaré porque no lo conozco, este tipo de aceite, la verdad. El aceite de pescado sí que es similar al omega 3, pero el aceite de prímula no lo sabía. Para empezar a tomar suplementos es mejor proteínas aisladas, concentradas o es indiferente. La web de Enfit vienen, vale, esto no lo acabo de leer, vienen diferenciadas, muchas gracias. Te diría que si has empezado, no te gastes el dinero en una aislada, optes por una de suero, que vas a tener casi los mismos beneficios y te va a salir mucho más económico. O sea, que priorices la whey concentrada o whey de suero, ¿vale? Pues justo lo he dicho antes. Si recomendara alguno, recomendaría la mayoría de lipotrópicos, como ácido alfa lipoico, cromo o canela, y no estimulantes, porque son los que funcionan y los que no te activan y te estresan más. Aceite de sésamo en crudo es muy buen aceite. Tiene isoflavonas de soja, o sea, isoflavonas, perdón, igual que la soja, y además tiene buenos ácidos grasos, pero en crudo, no para cocinar. Hola, Iván. ¿La chicora soluble qué es? ¿Cómo consejas tomarlo? Pues es un tipo de cereal, muy similar al cereal, y se puede tomar en el desayuno perfectamente, aporta fibra y aporta fibra presoluble, ¿vale? Que es una fibra fermentable. Y en el desayuno sería buena opción, y si no, en la noche también sería buena opción, ¿vale? Y sí, puedo aconsejar tomarlo, perfecto. Sí que es verdad que tiene unas cantidades de acrilamida, porque el tostarlo aumenta su aporte de acrilamidas, pero puede ser interesante, la verdad. ¿El DEA afecta a la fertilidad masculina? ¿Qué dosis es óptima para hombres y mujeres? A ver, esta llega a funcionar, la DEA es una hormona, ¿vale? Entonces te diría que mejor optes por otros suplementos antes que la DEA, ¿vale? La DEA aún a día de hoy le falta un poco de evidencia en lo que es en cápsula, ¿vale? Entonces sí que esperar, se puede ir a 25, 50, 75 miligramos, ¿vale? En hombres, en mujeres a menos dosis, pero no es un suplemento que me apasione. Y de las proteínas concentradas, ¿cuál recomendarías? Pues alguna que te asegure la patente. De solo la patente Probón, o de solo la patente Arla, o la patente de Carvelac, ¿vale? En eso me puedo ir a ejemplos de Fishing Science, que es la Arla, o la Probón, que puede ser, por ejemplo, Life Pro o Scientific, ¿vale? No hace falta, porque si no me voy a enfadar, porque a veces que se publiquen ciertas cosas sin sentido ninguno, me enfado. Entonces no hace falta, ya estoy suficiente enfadado e indignado cuando se hacen afirmaciones sin sentido, no hace falta que me etiquetes. Las legumbres son una de las fuentes de proteínas más sostenibles que hay, más completas y más económicas. Y criticarlas. Antes que criticar el gluten o la lactosa me parece una exageración, porque es mucho más inflamatorio el gluten y la lactosa, con lo cual si se critica las legumbres después de criticar gluten y la lactosa para patologías, lo encuentro sentido. Pero para personas sanas, criticar las legumbres es un reduccionismo, que es una manera de vender motos que no... La verdad me decepciona mucho. Prefiero arroz blanco. Siempre que lo acordes con el entrenamiento o con el partido. Que no lo tomes de forma muy antes, que te vaya a bajar la glucemia. Si te pega el pico glucémico en la competición, me parece genial arroz blanco. Si vas a comer mucho antes, pues arroz integral. Que sepas que el pico glucémico va a ser más tarde. Pues trabajaría sobre todo ejercicios de glúteo, que son los que van a dar potencia, y de pierna, con extensión de cuádriceps, curl de femoral y peso muerto, igual que el hip thrust, que son los que van a asegurar el equilibrio y van a ayudar a la fuerza y a la ejecución de la carrera, ¿vale? Diferencia entre creatina monohidrato creatina pur y creatina solo creatina pur. Si es creatina monohidrato,
y tiene sello Creapure, es monohidrato seguro. Lo que algunas mejor pueden anunciarlo como creatina Creapure y otros creatina monohidrato Creapure. Pero es que todas las que sean Creapure van a ser monohidrato, ¿vale? Son las mismas. Colitis indeterminada se puede tratar con buena alimentación. Es complicado. Yo trataría con la alimentación, sí. Sí que hay maneras de comer alimentos que produzcan menos ácido gástrico, como dieta baja en proteína y dieta baja en grasa. Pero trabajaría con glutamina, sobre todo, para recuperar esa mucosa. Una vez recupera la mucosa, ¿se puede tratar con la alimentación? Sí. Pero para el primer tratamiento, optaría con la suplementación. Déjame otras preguntas en la caja, porfa. Perfecto, es que al cocinarse, al dejarse en remojo y al cocinarse, las lectinas desaparecen en su totalidad. Con lo cual, no os preocupéis por las lectinas, porque cocinándolo se eliminan. Si las comes crudas, sí, pero si las cocinas, tuestas, hierves, etcétera, se eliminan. La amilopectina en deportes de resistencia es muy interesante. A mí como hidrato de carbono, ya sabéis que es el que más me gusta. ¿Vale? Como hidrato de carbono, con lo cual me parece un top en deportes de resistencia, en deportes de fuerza, en deportes de todo tipo, porque es la que mejor asimilación tiene, mejores digestiones tiene y más evidencia científica tiene, ¿vale? Porque sobre todo es muy poco pesada para el estómago. ¿Qué recomiendo comer después de hacer fuerza? Pues un buen aporte de proteína, ahí metería una tortilla francesa con un huevito, claras con un huevito, para asegurarme unas tortitas de arroz, un buen bocadillo de tortilla francesa, eso sería brutal, aportamos proteína y hidratos de carbono, lo más ideal después de entrenar. Omega 3 y hipotiroidismo, enfermedades autoinmunes y omega 3 tienen mucha evidencia. Sí, sin duda, ¿eh? Sin duda. Mira, hay dos suplementos que destacaría. Destacaría el ginkgo biloba, que es un adaptógeno que ayuda al rendimiento, sobre todo a la mejora de la memoria, y la creatina. Aunque parezca tontería, la creatina para mejora cognitiva funciona tremendo. ¿Algún curso recomendable de suplementación? Pues mira, justamente en Enfit está dando gratuito esta semana y dentro de poco en Enfit empezaremos a hacer cursitos gratuitos, o sea que os animaré a que los veáis. Pero realmente recomendables os recomendaría los de Antelm y los que vaya a dar yo, porque últimamente hay muchos en los cuales los veo y me entra un poco un ictus. El CrossFit es un tipo de deporte muy intenso. Y el ir en ayunas yo no lo recomendaría, si te metes caña, la verdad. Un segundo. ¿Qué pasa? ¿Te doy algo? Le he pisado la última hoja que me quedaba, le he pisado y le he roto. Uy. La última hoja de hoja. Sí, la cúrcuma evitemos tomarla justo pre o post entreno, ¿vale? Porque sí, puede inhibir algo la recuperación de entrenamiento. En HSN no sé si tienen las patentes de las materias primas. Si las tienen, chapo, porque sé que tienen precios muy competitivos. Y la harina de avena, por ejemplo, pues me parece una opción perfecta, así es barata. Y muchísimas gracias por tus palabras. Pues alimentación para hígado graso, sobre todo baja las cantidades de grasa trans, saturadas también, azúcares. Aumenta las crucíferas, que son brutales ahí, como antioxidantes, y te diría sobre todo que incorpores omega 3 y cúrcuma, que son los más evidenciados para mejorar el hígado graso. ¿Vale? No las conozco, creo que son en plan dátil y cereales, no llevan ni azúcares ni nada, ¿no? Son así, me molaría. ¿No se me escucha? ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? ¿Me escucháis, familia? Me han dicho no se escucha. Vale, me había asustado. Mejor he tapado el altavoz con el dedo. Si consumo carbos de alto índice glucémico junto a algo de grasas, esas grasas se acumularán en el cuerpo como grasa corporal. Es más fácil que pase eso. ¿Por qué? Porque cuando se dispara la insulina, disparándose la insulina, es normal de que los triglicéridos en sangre se almacenen como grasa porque se utiliza ese azúcar en sangre. Vale, o sea que podría ser más fácil, sí. Vale, gracias familia por contestar. Que mejor he tapado hoy. ¿Cuándo es mejor tomar cúrcuma? Pues lo separamos del pre y el post entreno.
Y, por ejemplo, en ayunas puede ser una buena opción, pero si lo tomáis y queréis que se absorba, realmente en vez de ayunas, tomadlo en medio del desayuno, ¿vale? Y si no, en medio de la cena, no hay problema. Deportista de fuerza con SOP y dieta alta en grasa. ¿Necesario en algún momento hacer carga de hidratos de carbono? No te diría que fuera necesario, ¿eh? Aunque acoples, metas el hidrato de carbono suficiente, no lo encontraría tampoco interesante el hacer cargas de hidratos de carbono en tu caso, a menos que tuvieses alguna competición. Vale, gracias. Diferencias principales de proteínas de suero, leche, concentrado y aislado. Pues mira, para resumírtelo, de suero y leche normalmente son las mismas, ¿vale? Pero supongo que mejor de leche te refieres a la caseína. La caseína es absorción lenta, tiene la absorción entre 4 y 8 horas, es mucho más lenta. La concentrada y la de suero sí que es la misma, ¿vale? Que es una proteína del 80% de proteína, 60-80% de proteína. Y esta proteína, por ejemplo, es más saciante, tiene un efecto más saciante, pero por ejemplo, para no tanto 4 horas, para tomarlo durante una comida, para reforzar la ingesta de proteínas. Y aislado sería, igual que hidrolizado, una buena opción tomarla post-entreno, ¿vale? Porque es una absorción mucho más rápida y tiene mayor cantidad de proteína cada 100 gramos. Voy a contestar dos más y me voy a cenar, ¿vale? ¿Qué dosis de maca recomiendas en la menopausia? La menopausia es brutal este suplemento porque justamente está leyendo hoy cómo disminuye los números de sofocos. O sea, brutal, ¿vale? Entonces, ¿qué dosis? 3 gramos en el desayuno, ¿vale? ¿Cómo tratar la resistencia en la insulina en ovarios poliquísticos? Pues ahí te diría que hay dos suplementos que funcionan muy mal. Hay muy bien, que es el inositol principalmente, tiene mucha evidencia para ella. Y aparte de inositol, la berberina. Son dos tops para ello, ¿vale? Aparte de una buena dieta sin azúcares, etc. Pero bueno, eso lo sabemos. Pues para subir el libido, sin duda zinc. Es que zinc puede ser a lo mejor el más top. Si es por estrés, porque tienes un estrés muy alto, ashwagandha, para bajar el estrés y que mejore la testosterona, pero sobre todo zinc es el que más destacaría. De esto voy a hacer un vídeo en YouTube pronto, ¿eh? Y última pregunta, familia. A menos que haya patología, no hay exceso de fruta. Difícilmente pueda crear un problema un exceso de fruta. Al menos dejar 2 horitas, 3 horitas antes de acostarte, sin duda. ¿Qué colágeno es mejor, pollo o cerdo? El de pollo tiene más evidencia, UC tipo 2. Y venga, última pregunta, ahora sí. Vale, esta no cuenta como última pregunta. Hip thrust, sentadilla, extensión de cuádriceps y curl de isquios, como tops. ¿Y qué quiere decir glutamina Kiowa? Es el sello de patente. Es el mejor sello, junto con el Ajinomoto, de mejor calidad de pureza de glutamina. ¿Vale? Vale, creo que ya... he contestado casi todas por aquí. Muchas gracias a vosotros. Pues nada, familia, lo dejaré guardado. Me lo dejaré para subir a YouTube. Y muchísimas gracias por estar ahí, que hemos sido un montón por aquí. O sea, que mil gracias. Hasta pronto y que aproveche la cena.